Ya estamos de regreso con más informaciones y vamos a noticias del deporte, ya que el plantel de San Antonio Unido vive su última semana antes del reinicio del torneo de la segunda división, ya que este sábado enfrentarán como local a Trasandino de los Andes. Y es por esto que continúan con su intertemporada. Para saber las últimas novedades del cuadro Lila, tomamos contacto con el periodista Pablo Medina. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en Buseta Centro Sport, en la comuna de Cartagena, sector de San Sebastián, donde a esta hora el plantel de San Antonio Unido inicia su primera práctica en lo que va de esta semana, con la mente puesta en lo que va a ser el partido de este sábado ante Trasandino en el Doctor Olegario Enríquez. Conversamos con algunos de sus protagonistas, quienes están en esta intertemporada, se siguen preparando y están 100% enfocados en lo que va a ser, como ya lo decíamos, este duelo ante un viejo conocido, un rival que han podido derrotar y que también han sido derrotados, como lo es Trasandino. Bueno, con todas estas cartas sobre la mesa, ya tienen claro el trabajo que van a desarrollar y también el partido que pretenden llevar a cabo. Conversamos con dos delanteros de San Antonio Unido. Uno es Milton Alegre López, delantero del conjunto del Timón de la Gaviota, que espera sumar goles con la camiseta de San Antonio Unido, así como también don Paulo Cárdenas Riquelme, otro artillero Lila, es el máximo goleador del conjunto del Timón de la Gaviota, quien también espera dejar atrás una pequeña molestia que siente y poder estar dentro de la cancha en el partido que los medirá ante Trasandino este fin de semana. Tuvimos una buena semana, un buen amistoso el sábado, pero bien, estamos bien, gracias a Dios, tranquilos, o sea, una semana bastante buena en lo grupal, la verdad que bien. Estamos ya 5 o 6 días del partido, hemos trabajado muy bien en retorno de las mini vacaciones que tuvimos. Nada, estamos muy confiados de hacer las cosas bien y de mejorar en la tabla, que es lo importante. ¿Quién no estará en el próximo partido, pero sí será un protagonista como lo fue en la primera parte del campeonato? Es Eduardo Vidal Latorre, lateral derecho del conjunto Lila, que fue expulsado en la fecha pasada cuando con 9 hombres se vencieron al conjunto de La Pintana en la capital. El otro expulsado que tuvo San Antonio Unido en aquel partido fue Jorge Coque Valenzuela. Ambos laterales no van a poder estar, es por eso que ya se está echando mano a otros jugadores para este posible once estelar de San Antonio Unido. Bueno, conversamos con Eduardo Vidal, quien nos entregaba más detalles de lo que está haciendo esta intertemporada y también el trabajo que pretenden desarrollar durante lo que queda de campeonato 2017. Con un profesor nuevo, porque se nos fue el profe Jonathan Mijo, pero trabajan muy parecido y eso es bueno, porque terminamos el año haciendo las cosas muy bien y eso nos sirve para ya enfrentar este torneo más o menos largo que se nos viene y tenemos que estar todos preparados. Hay que destacar que este fin de semana San Antonio Unido siguió trabajando, precisamente este sábado en la región metropolitana, cuando enfrentaron al conjunto de Magallanes en la capital. Fue un empate 1-1 en el primer tiempo, segundo tiempo igualaron 0-0 y en el tercer tiempo se jugaron 3 tiempos, también se igualó 0-0 este equipo de la primera B, un equipo que da cuenta que San Antonio Unido está para cosas grandes, está para medirse. Se probaron diversas alineaciones, jugaron absolutamente todos los hombres que están a disposición en San Antonio Unido y pudieron ver distintas formaciones. De esto y más habló el director técnico de San Antonio Unido, Luis Pérez, a los micrófonos de Canal 2 y Chilena FM. La semana anterior la terminamos recién el sábado haciendo fútbol en Mayuco con Magallanes, que ellos nos dieron esa posibilidad con los contactos que tenemos, así que fue un entrenamiento bien agradable para nosotros. Sacamos algunas conclusiones, también aprovechamos en alguna medida de armar el equipo, posible equipo que podría jugar el fin de semana. Grabamos el partido, entonces hoy día obviamente de reinicio en esta semana que va a ser mucho más futbolizada, revisando los videos, corrigiendo situaciones y tratando, cierto, de dar el máximo para el fin de semana comenzar con el pie derecho, que es lo más importante para nosotros. Hasta ahí las declaraciones del técnico de San Antonio Unido, quien además agradeció la gestión de Buseta Centro Sport por facilitar sus instalaciones de manera gratuita para que el plantel de San Antonio Unido pudiera utilizar tanto la cancha de pasto artificial, así como también las instalaciones, estar en el gimnasio de Buseta y que los muchachos pudieran trabajar de manera física en esta primera práctica de esta segunda semana del año 2017. Era cuanto teníamos para informar, con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores. Volvemos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes.